sin cuota inicial. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene Rafa Gol. Narrando la jugada, Rafa Gol. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos al Superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde en emisora Claridad Todelar 1020 en el AM. Los domingos en vivo y en directo por Teleantioquia TV en grande. Y todas las transmisiones de fútbol con Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, acá a través de emisora Claridad 1020. Los partidos de Nacional, los partidos de Independiente Medellín. Pues sí. Vamos a hablar porque acaba de terminar el partido en el Atanasio Girardot, lamentablemente perdió Medellín. Joana, buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches y muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Perdió el Medellín. Sí, así perdió, es. Ganó, perdón, quedó eliminado, ganó 3-1 pero quedó eliminado. No le alcanzó, digo que perdió porque quedó eliminado. Medellín quedó 3-1, no supo administrar el resultado, iba ganando 2-0. Entró en el segundo tiempo desconcentrado, le marcaron el gol y listo. Y eso sí, Wilson Lamoruz definitivamente es un árbitro muy, pero muy mediocre y no es un juez justo porque nunca, nunca le he visto un partido donde la balanza no la incline. Y hoy Medellín, no vi todo el segundo tiempo porque teníamos que estar allá en el programa, me dicen que dejó pitar dos penaltis, claro, de esto vamos a hablar en algunos momentos. Atlético Nacional ganó, y ya ganó, anoche ganó el Atlético Nacional, sin ningún problema. ¿Y cómo quedaron los otros partidos? Pues Rafa, le cuento que así como al Medellín le pasó al Bucaramanga, porque quedó eliminado. Fue derrotado por Millonarios con un marcador de 2-0, y pues ahora el próximo encuentro será frente al Verde de la Montaña. Atlético Nacional va a enfrentar a Millonarios y el América se enfrenta al Deportivo Cali. El clásico, a ver, señor alcalde de Cali, a ver si toma medidas en el asunto. El mejor ejemplo está aquí en el clásico de Nacional y Medellín, que pudimos hacer un clásico donde fueron los niños, los menores de edad, niños con sus padres, fue en familia. Esperamos que esto les sirva. Bueno, y en la Champions se la llevó el Real Madrid, derrotó 4-1 al equipo del Juventus. Lamentablemente, Cuadradito, nuestro representante, no le fue bien y fuera de eso lo expulsaron, y Cristiano Ronaldo definitivamente se consagra como el mejor jugador del mundo. Marcó ayer 2 goles y con eso le bastó no solamente para ganar la Liga, sino también ahora para ganar la Champions. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos, porque vamos a invitarlos para que marquen nuestras líneas telefónicas, porque tenemos premios para sortear entre las personas que nos llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Así es, Rafa, yo los invito para que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas, que son el 232-4604 o el 018-5150-15. Esta línea es completamente gratuita para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Bueno, ¿qué vamos a sortear esta noche? Estaremos sorteando hoy al final de la emisión un kit familiar de Boxer Sex Underwear. Ahora Boxer Sex lanza su nueva línea Under Woman y la línea especializada para niños, la línea Kids. Así que si te quieres llevar uno de sus kits familiares, solamente debes marcar el 232-4604 o el 018-5150-15. También estaremos sorteando estos tenis espectaculares que nos trae Excel Tiendas, de estos Converse que están súper lindos, así que también los puedes conseguir en las diferentes tiendas Excel, como la del Centro Comercial San Diego o el Parque Comercial Florida. Y también esta noche estaremos sorteando entre las personas que se comunican a estas líneas telefónicas 232-4604 o 018-5150-15 un espectacular taladro inalámbrico que nos trae Chitools, herramientas manuales de calidad. Este espectacular
taladro inalámbrico, viene con un año de garantía, viene con un kit de brocas espectaculares, vienen 10 brocas, viene también un cargador y su manual de instrucciones y además un extensor universal. Recuerden que este espectacular taladro inalámbrico marca Bosch lo pueden conseguir también en las tiendas de Chitools, herramientas manuales de calidad. Bueno, y ahora sí, pues vamos nosotros al debate, vamos a la candela, vamos a desgranar la mazorca, como dicen, a ver, entre todos los panelistas, ¿qué fue lo que pasó en el Atanasio Girardot? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque los dos partidos fueron en el Atanasio Nacional y Deportivo Independiente en Medellín. Así que vamos a presentar el superdebate a nombre del Hotel Dan Cartón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cartón, amabilidad y excelencia, es un hotel 5 estrellas, Hotel Dan Cartón, en la ciudad de Medellín, disfrútelo y haga su reserva. Bueno, y el debate, le damos la bienvenida a esta hora en el superdebate al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos tres pares son tres moscas. Nacional ganó y clasificó, ahora le toca verse las carátulas con Millonarios en el Campín este miércoles y el sábado aquí en el Atanasio Nacional Medellín. Se revive el duelo de aquellos tiempos. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Voy a ser muy breve, porque creo que hoy el peso del programa lo debe llevar al escuadrón, que le va a explicar muchas cosas a la hinchada roja. El escuadrón que hace exactamente 8 días y ya esta hora pedían día cívico porque le habían ganado el clásico al Atlético Nacional. Voy a ser muy rapidito. Nacional no puede repetir el partido que hiciste ante Jaguares si querés ser campeón. Se ganó 3-2, se ganó porque fuimos mejores de jerarquía, pero aquí en adelante Nacional no puede pensar en que va a ganar de jerarquía. Hay que ganar de calidad porque es el equipo superior a todos en el balompié profesional colombiano. Bueno, muy lacónico, señor González. Ahí le toca verse la carátula con Millonarios. Ya lo hemos eliminado. El año pasado, ¿cómo es? El año pasado, el último campeonato lo eliminamos. Nos ganaron 1-0 allá y aquí le metimos 3-1. Así que, igual, si queremos ser campeón, o mejor dicho, si Nacional quiere ser campeón, tiene que ganarle a todos. Eso es una premisa que nadie en Nacional la puede olvidar. Bueno, pero por nómina, por todo, Nacional es mucho más que Millonarios. Se supone que debe ganar. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar. Ganó Medellín, pero quedó eliminado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues, mira, el partido no voy a hablar mucho, porque es que hoy el que incide para que Medellín no clasifique es el señor Wilson Lamarux. Hombre, qué coincidencia los Wilson. En Manizales hace unos años estaba yo con usted, Rafa Gol, cuando usted tuvo la idea de insinuarle al presidente del Medellín en esa época, 2012 fue el partido, sí, veníamos de Copa Libertadores, de un partido de Copa Libertadores, cuando nos tocó ir a Manizales a jugar 11 Caldas Independiente Medellín, y era un partido también trascendental para la clasificación. Y resulta de que se le dijo al directivo: juegue el partido bajo protesta. Y como se le aclaró al árbitro el partido antes del juego, que Medellín jugaba ese partido bajo protesta, ese día Wilson Ramírez pitó bien, que en una final anterior nos había también eliminado, metido la mano frente al América. Hoy Medellín, los directivos, presidente, fue muy sano, tenía que haber jugado el partido bajo protesta, sobre todo que creo que en el estadio estaba Jorge Enrique Vélez. Y ojalá el señor Jorge Enrique Vélez, que habla mucho, ojalá haya mirado que hubo una mano penal del señor Lucumí. El número 33, sí, entró Lucumí número 33 del equipo deportivo Cali, porque América y Cali tienen Lucumí los dos. Y resulta que le metió la mano deliberadamente al balón, señor Lamorús, eso es penal. Y hay otro penal. El señor Quintero agarra de gancho
al señor Nazarid que había entrado para el segundo tiempo. Es penal. Dos penales claros que pudieron haber cambiado la historia del partido. Aún así el partido quedó 3-1. A usted le faltó un penal, porque yo sí lo vi, ese lo narré porque estaba transmitiendo. Cuando hay una falta en el área del camión Mera sobre Viola y la pita al revés, estoy mucho sinvergüenza la Morús, la pita al revés, dice que falta a favor del Cali de Mera cuando fue Mera el que tumba en el área a Viola, eso era penal y la pitó al revés. Eso lo hizo Wilson Amorís hoy. Eso, yo estaba hablando en gracia de discusión de dos penales. No, usted ya sí. Le suma uno, son tres. Imagínese si el señor Lamorús incide en el partido o no. Señor Luciano González me dijo, o siempre cantaleteó, que el peor árbitro del fútbol colombiano era Lamorús. Y yo no le creía. Y hoy sí me convencí que ese señor no puede pitar más en el fútbol colombiano. Jorge Enrique Vélez, si realmente usted mira el video y es que no necesita saber de fútbol, solamente con ver el video, usted tiene que decidir, definir que ese señor no puede pedir más. La eliminación del equipo rojo. Hay que explicar a la hinchada roja, pero es que hace 8 días le pedían a Perico Gutiérrez día cívico, porque Medellín había goleado a Nacional hace 8 días. Es que, no, y no se dieron cuenta es que estoy hablando del Amorús, porque este partido había quedado 5-1. Bueno, 5-1. Y con el 5-1 Medellín clasificaba. Bueno, y con el 5-1 Medellín clasificaba. Así que el señor Lamorús hizo su trabajo. Le dio la mano al Deportivo Cali. El señor Lamorús. Porque en el segundo tiempo el Cali manejó el partido a punta de faltas, no pitaba absolutamente nada. Así que. Por eso, en gran parte se perdió el partido, porque Medellín hizo la tarea. Mire que Medellín hizo 3 goles. Ahora, hubo un momento en que Medellín no podía era permitir el gol del Cali. Ahí sí le endilgo la responsabilidad de extrema defensa, permitir el gol del Cali. ¿Por qué? Porque el partido ahí se puso 2-1. Estaba 2-0, si Medellín hacía un tercer gol, forzaba los penales, pero se dejó hacer el gol del Deportivo Cali y es muy difícil uno jugar contra el rival y jugar contra el árbitro también así. Es muy complicado, porque en gran parte Medellín quedó eliminado. Y usted no siempre cantaleteó que el peor árbitro del fútbol colombiano. Hoy lo comprobó que el peor árbitro del fútbol colombiano. Usted tenía razón, señor González. Señor González, lo felicito. Usted tenía razón. Peor árbitro del fútbol colombiano. El señor Lamorús hizo su trabajo. Nos eliminó. Oiga, y clasificó usted al Deportivo lo reconoce Cali. Así que lo aplaudo, señor Lamorús. Clasificó al Deportivo Cali. Pero usted lo clasificó. Pero usted lo viene a reconocer. Usted lo reconoce hoy, cuando Luciano lo dijo hace tiempo. Hoy, porque se vio damnificado, lo reconoce. Sí, porque es que yo a mí no me había pasado que había visto que hubiera visto un arbitraje tan malo como el señor Ramón. Ya saben, señores hinchas del Medellín, no perdieron ni por mala dirección técnica, perdimos ni por bajos niveles de jugadores, ni por exceso de confianza del escuadrón. Pero diga usted, señor, porque esto no lo hemos dicho, pero es que Medellín quedó eliminado fue en el Pascual, en Cali. Claro, allá perdió en el estadio de Palma Seca. Allá perdió el partido Subeldía, él lo perdió. Claro, en gran parte Medellín quedó eliminado por la falta de actitud de los jugadores y lo tardío del técnico, el señor Subeldía, en hacer los cambios, porque cuando metió a Jairo Moreno, todo el mundo pide que Jairo Moreno juegue, pero Jairo Moreno no es propiamente un ser del otro mundo. Entonces, él entra cuando el partido estaba 4-0. ¿Qué iba a cambiar Jairo Moreno? No, él no es extragaláctico tampoco, entonces es un ser normal, y cuando entró ya el partido estaba liquidado, así que Medellín empezó a perder la serie en la ciudad de Cali, pero aquí no remató Lamorús, eso lo dejo claro. No remató Lamorús. Habla un hincha del Deportivo Independiente Medellín. Después de la eliminación, ¿qué hay que hacer? Porque es que se va a dedicar a hablar de Lamorús, de yo no sé qué, y cantaron victoria y decían arrogantemente, ojalá la final sea mañana con Nacional, ojalá, hace 8 días, y hoy viene aquí a descargar todo en Lamorús, que es muy mal árbitro, que es el árbitro peor de Colombia, estamos de acuerdo. Pero es que el hincha de Medellín espera alguito más del escuadrón. El escuadrón que se pronuncie. El escuadrón que emita puntos de vista. Y no ande cómodamente diciendo que jugaron muy bien, pero estamos eliminados. Yo, Cariao, no actúo. No, bueno, yo, Cariao, no actúo. ¿Qué va a sacar Cariao? Así que usted quédese tranquilo allá, porque mire, entre otras cosas, hoy en los pasillos del estadio la noticia es que Subeldía se va. Lo aplaudo. Bien ido Subeldía. Y cuando usted te mantuvo de primero errores, 20 fechas. Usted cometió muchos errores, y se los endilgo de una vez. Poner a Arias de lateral. Arias no es lateral. Jugó con Marrugo de volante, no es volante. Y así por el estilo.
usted también inscribió solamente 25 jugadores. Ah, para la Copa Libertadores, usted era el único que no sabía, siendo argentino, que se tenían que inscribir 30 jugadores. Técnico, así que usted tiene parte de culpa de esta eliminación. Mire, el Real Valdía tiene muchas fallas. Claro. Una de ellas es la de Arias. Lo consagró como el jugador más fotogénico del Medellín. Quedó casi en todos los goles, en la foto de los goles. Hoy. Pero cuando estaban de primero, Orjuela, será lo máximo. Apareció cuando estaba de primero era lo máximo. Yo le digo porque yo siempre me sostuve en esto. Yo no lo digo por usted. Pero yo sí me sostuve en esto. Y hoy lo pasó. Luis Manuel Orjuela lo pasó como alambrado caído a Arias. En ese gol del Medellín se lo pasó y luego sacó a todos. Pero el primer filtro que era Arias lo pasó como alambrado caído. Entonces, lo del Medellín, grave. Y eso fue falta del técnico que no supo organizar la defensa, Zubeldía. Y le sumo dos más al señor Zubeldía en su prontuario. En la rueda de prensa, cuando se presentó, dijo que él era de los que daba la oportunidad a los canteranos. ¿A qué horas borró a Mauricio Cortés? No le volvimos a ver la cara a Mauricio Cortés. ¿Y a qué horas puso a Tuesta? Tampoco. Entonces, acabó con los jugadores que venían allí pidiendo pista. Entonces, ahí mintió el señor. Y nadie debe irse en Medellín. Aparte de Zubeldía, nadie más debe irse en Medellín. Y él no se convenció que Mao Molina ya no está para jugar. Hoy fue lamentable lo de Mao Molina. Y Echalar hoy medio rindió. Así que el señor Zubeldía se debe ir, pero también varios jugadores se tienen que ir. Muchos jugadores se tienen que ir. Por ahí tenía que haber empezado. Pero empezó. Y el otro error del señor Zubeldía. Jairo Moreno está jugando por nosotros, por la presión nuestra. Porque él no lo quería poner. Felicito. Es más, estaba que lo prestaban a Envigado. Y también lo eliminaron por vos, ¿o no? ¿Ah? Y también lo eliminaron por vos. Jairo Moreno juega por vos. Ah, yo juego. Entonces la eliminada es por quién, por Zubeldía solamente. No, yo. Pero qué tan raro. Yo reclamo éxitos para mí. Cuando Medellín es exitoso, fue culpa mía. Pero cuando pierde, ¿qué? Bueno, que el escuadrón tenga la palabra. Yo tengo muy poquito para decir, ya estoy clasificado. Oiga, vamos, tiene muy poquito para decir. Ya estaba y hablado más que un perdido. Bueno. Bueno, mi estimado Gustavo Osorio, lamentablemente lo del Medellín. Escuadrón, bueno, pero espera un momentico, vamos a saludar faltan acá dos en la mesa de la mesa del debate a don Augusto Velosa. El Millonarios clasificó, le toca con Nacional. Medellín, ¿cómo lo vio? Hola, don Rafa Gol, televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Permítame decirle una cosa, le damos el advenimiento otra vez al fútbol activo, al Pacho Maturana, hombre. Este estandarte del fútbol colombiano que llega y hoy ha arreglado con el Caldas de Manizales, vuelve a ser activo en Colombia después de 31 años, debutó con el Caldas de Manizales como técnico y ahora después de 31 años vuelve como técnico del Caldas de Manizales. Hace 5 años no dirigía cuando estuvo por allá con el Al-Nassr de Arabia. Bienvenido a un Pacho Maturana, una biblia y un estandarte de nuestro fútbol. Y lo otro, el próximo miércoles, Rafa, no lo olvide, 2:30 de la tarde contra la selección de España, amistoso de nuestra selección Colombia de mayores allá en Murcia. 2:30 de la tarde el próximo miércoles. Es que, lógicamente, primero hay que hablar del partido de hoy y luego de la campaña. No podemos empezar al revés, señor González. Ajá. Partido de hoy tiene injerencia total el árbitro, ¿no? Qué pena, pero como siempre lo hemos dicho, pues hay árbitros muy buenos, regulares, malos, re malos, y luego está Wilson Lamorux. Lo de hoy es increíble, 3 penaltis en la casa del Medellín ante 25.000 aficionados. No puede ser lo que ha sucedido hoy con Lamorux en contra del Medellín. Eso por un lado, ese es el tema del partido de hoy. Ahora, la campaña, que aunque fue el equipo más goleador hasta el momento del campeonato, pero el equipo más desequilibrado, y cuántas veces se ha dicho que un equipo, un técnico se conoce en el equilibrio, en la defensa, en la forma como tiene montado, en los sistemas variantes de acuerdo al rival, en la táctica y contratáctica, y eso realmente no lo hizo Zubeldía a lo largo de la temporada. Si Medellín ha llegado a las instancias que ha llegado es gracias a la riqueza individual de un equipo poderoso del medio hacia arriba, pero qué pobreza en el equilibrio y en la defensa. Y ahí tiene que ver muchísimo el técnico. Salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, porque Lionel, ni fu ni fa, qué pena decirlo, pero la forma como paró el último semestre del Medellín también fue muy regular. Pero vos no recomendaste a Zubeldía. Se trajo a Zubeldía, pero también Zubeldía no lo recomendaste, salió Veloso con nada. No, yo no lo recomiendo. Ah, no lo recomendó un empresario amigo mío en Argentina, pero yo no lo recomiendo. Sí, ¿no? Sí, 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 en fin, de todas maneras, mi estimado Rafa, son innumerables. Cuando era primero era cartel, ahora la es lo peor. La cantidad de errores del técnico Zubeldía dirigiendo al Independiente de mi estimado Rafa Gómez. Bueno,
Llegó Don Elkin, la voz, buena noche, la voz, como siempre, es que se nos trastorna mucho, claro, cuando los partidos son a las 7:30. De todas maneras, le damos la bienvenida, como yo, al Medellín, y cuál es la pregunta para hoy. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa y para todos los televidentes, los internautas. Recuerde nuestra cuenta de Twitter el día de hoy, participando por la pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, ¿cuál es el argentino? No, bueno, ya di una pista. ¿Cuál es el jugador extranjero que mayor cantidad de goles ha hecho en la historia con el equipo Atlético Nacional? ¿Delantero o volante o defensa? ¿Quién es jugador extranjero que mayor cantidad de goles ha hecho con el equipo verde de Antioquia? A propósito de Atlético Nacional, pues ayer se llevó un susto el verde, pero yo diría que le dio para enojarse, porque le anota 2 goles el equipo de Jaguares y Atlético Nacional montó de nuevo su operativo futbolístico, ingresó Arley Rodríguez y volvió a marcar gol con el equipo Atlético Nacional. Y al final Dairo Moreno, que está enchufado, es el actual goleador del fútbol colombiano. Presentar Dairo Moreno con 12 goles. Señores, tengo que decir, se van a ocupar de Arley Rodríguez y no la eliminada del Medellín. Sí, se va a ocupar de Arley Rodríguez y la presenta de disculpa. Y con Medellín no ha pasado nada, tranquilo. Bueno, me eliminó la Moruña. Sí, no, sigo, señor, que yo tengo aquí unos segundos y no tengo los minutos de ustedes. Tengo que decir que de Independiente Medellín el partido no se perdió hoy. Se perdió en la ciudad de Cali, porque no es muy válido en el fútbol que un equipo en condición de local gane 3-1 y quede eliminado. ¿Por qué? Por los errores defensivos que tuvo el equipo rojo en Cali. Oye, hay algo muy curioso. Generalmente Subeldía pierde un tiempo y es el primer tiempo, pero hoy fue al revés. Hoy el primer tiempo jugó bien Medellín, anotó buena cantidad de goles y cuando le anotan gol a Independiente Medellín, se murió el equipo rojo futbolísticamente, el equipo no apareció. Sí, el árbitro tuvo que ver en el tema de los penales, pero antes del árbitro, señoras y señores, está en la parte defensiva que se perdió en la ciudad de Cali, señor Subeldía. Bueno, seguimos saludando en la mesa de debate, Juan Diego Arroyave, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Un abrazo para usted, para todos los televidentes a esta hora de la noche. Y de verdad que, hombre, es que el fútbol es de contrastes. Contrastes van, contrastes vienen. Mire que Atlético Nacional se está complicando la vida con Jaguares acá en condición de local. Y es característico en este equipo que ya en los últimos partidos, y lo venimos diciendo hace rato, que en los primeros tiempos está dando muchas ventajas, está relajando mucho y le permite la reacción a los rivales. Y esto le está ocasionando algunos problemas que, por fortuna, dentro de la recomposición que se hace para los segundos tiempos, es donde ha logrado salvar los partidos y se han ganado los puntos. Pero la supremacía tenía que existir sobre este equipo de Jaguares, no había ninguna discusión al respecto. El tema de Medellín, hombre, es que se ha criticado mucho al técnico. Terminó segundo en la liga, que regalaba tiempos, que era muy terco para los cambios. Mire que llegó hasta estas instancias y por errores en la ciudad de Cali perdió en la ciudad de Medellín en partido que le hace, diríamos, hace rato no veíamos a Medellín jugando en las condiciones que lo hizo hoy en el estadio Atanasio Girardot. Dejó un plus bastante alto en cuanto a lo futbolístico, retomando una actitud que no le conocíamos mucho, que era ser agresivo desde el primer minuto. Logró eso en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo se desconoció, pero desgraciadamente vuelve a ser el tema arbitral el que marque aquí un plus, el que marque aquí esto, porque es que yo vi, don Rafa Gol menciona una jugada que él vio de un agarre en el área a un jugador del Medellín, yo veo una mano de un defensor central del Cali y veo también un agarrón sobre Cristian Nazarit, 2 penales que hubiesen sido fundamentales para esta determinación. Hablaba con un exárbitro Y me sorprendió con algo que me dijo, no hace mucho me lo comentó, y de verdad que me sorprendió esto porque no lo puedo creer, es de no creer y hay que preguntarlo, hay que preguntarlo. ¿Qué es que a los árbitros en este tipo de instancias les piden que traten de no pitar muchos penales para que no se compliquen la vida? Yo digo, esto, ¿de dónde sale esto? ¿Y en una comisión de dónde va a salir esto, por el amor de Dios? Cuando se va a tentar contra los clubes, si existen 5 penales en un partido, hay que pitarlos porque existieron. Pero, ¿cómo van a decir? El árbitro me dice, no vas a mencionar mi nombre, porque de verdad que esto es algo que es para pensarlo y para preguntarlo, si en realidad la orden es, no piten muchos penales para que no haya después de suspicacia de que fue que el árbitro pitó muchos penales y tal equipo pasó por tantos penales en el partido. Increíble esto, y era que nos deja sorprendido cuando vemos que en este partido
un árbitro de la mediocridad de Wilson Lamorús deja de pitar lo que vimos nosotros, dos penales clarísimos sobre la gente del Medellín. Bueno, muy bien, Juan Diego, seguimos en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida a Hernando Enrique, el gitano de la sabrosura. Gitano, niño bendito, cuéntame. Buenas noches, mi querido Rafa, buenas noches, amigos televidentes. Qué bonito saludarles. Bueno, no, yo particularmente creo una cosa y me van a disculpar. Estamos en una final, ¿cierto que sí? Una semifinal, digámoslo así, porque esto es tumbando y capando, como dice el experto. Pocos hinchas del Deportivo Cali pensaban que luego del partido que su equipo hizo en su feudo allá en la ciudad de Cali, en su terreno de juego, pues dice, para decirlo así, se puede meterle 4 goles a su contendor, que fue el Deportivo Independiente Medellín, y venir como visitante a cualquier plaza en Colombia, como jugó el Deportivo Cali, que iban a hacerle, mis queridos amigos, 4 goles para empatar la serie, o 3 goles para sacarnos del torneo. Yo no creo que eso le quepa en la cabeza a ningún hincha serio del Deportivo Cali o que le guste el fútbol consciente. Sin embargo, el Deportivo Independiente Medellín sabía que este era un partido de muerte. Tenía que jugársela toda. Y a fe que empezó haciendo lo suyo. El Cali que hacía controlar que le hicieran la menor cantidad de goles posibles. Y sabía que en el momento en que fuera necesario, con un gol tenía suficiente para envainar al Deportivo Independiente Medellín, como en efecto sucedió. No es esto que es que el árbitro le metió la mano al partido, que es que los muchachos del Medellín no hicieron nada, que es que el Cali no quiere jugar. No. Se jugó como se planteó. Y el gol del Cali fue fuera de lugar. Con la necesidad de ganar ese partido. Y el Cali, súmele a eso, Enrique Vélez, a Lamorús en el prontuario, que el gol del Cali fue fuera de lugar. Que tenía la opción de ser semifinalista en este campeonato. Me pueden decir yo no lo que quiera, pero es que los árbitros fueron ser campeón. Hoy las figuras, los protagonistas no fueron los jugadores, fue el árbitro del partido, el señor Wilson Lamorús. Así las cosas, mis queridos amigos, que miren ustedes cómo fueron eliminados los otros equipos, ¿cierto? Por un gol de diferencia, y mal no estoy. Si hacen ustedes el análisis, van a encontrar que el uno le ganó al otro por un gol, el otro venía a empatar 2-2, estaban los equipos muy parejitos. Pero el Cali venía con una ventaja amplia, por 3 goles de diferencia, que le daba la ventaja suprema de clasificarse. Por 3 goles de diferencia. La culpa no fue del árbitro, la culpa fue del Medellín, que se dejó meter esos goles allá en la ciudad de Cali. Él y sus técnicos y sus jugadores, el técnico y sus jugadores, aquí que hicieron lo posible, pero que el Cali controló y hizo lo que tenía que haber hecho. Así que las cosas viéndolas de ese perfil, bienvenido, felicitación a los muchachos del Deportivo Cali, hicieron su trabajo. Lamentablemente el Medellín no lo consiguió. Te vamos a poner el Pachito Eche. Y nos duele profundamente. Póngale al gitano el Pachito Eche. Pasó al bando del Deportivo Cali. Eso no me extraña. El de la capital de la República que entra con 2 se quedó con 1. ¿Ah? Medellín, que había entrado con 2, se quedó con 1, y el Deportivo Cali metió los 2. Cali América. Contraste de la vida, 2 en el Super. Bueno, lo cierto, González, es que el que va a jugar la final del fútbol colombiano es un, hasta ahora, es un equipo caleño. Puede ser Cali o puede ser América. Pero hay un finalista que es de la Plaza de Cali. Y el otro finalista está entre Millonarios y Atlético Nacional. Esperamos que sea Nacional. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Claro, en eso sí lo esperan. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Del 9 al 18 de junio viví una gran fiesta en el Diamante con la promoción Días Brillantes Diamante. Bonos, descuentos y experiencias, porque Medallo tiene su promoción de mitad de año del 9 al 18 de junio. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. ¿Quieres conocer lo que es la lealtad y disfrutar del amor incondicional de un compañero de cuatro paticas? Te invitamos a que te animes a adoptar y darles un hogar a cientos de perritos y gaticos criollos que habitan el hogar amigo fiel. Ellos son únicos, hermosos, irresistibles y solamente tienen para ti sentimientos de bondad y agradecimiento. Escribe al correo hogaramigofiel@gmail.com y conviértete en el feliz amo de un animal de compañía que espera por ti. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.
Hola Colombia, soy Chris Froome del equipo Sky. I know you're really enthusiastic about cycling and the Tour de France, and also Nairo Quintana. That's why I'm really glad to announce that very soon the TAP Colombia by the Tour de France coming to Medellin. Do your best and be ready to live a true Tour de France experience. Nos vemos pronto. Good luck to everyone. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden. Sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan. Sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan. Sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. No entraba carro, no entraba ni moto, porque teníamos que entrar, era a pie, en bota, empantanados. Ya gracias a Dios los niños pueden ir bien presentados, ya van vestidos con buena presentación, donde anteriormente ellos los zapaticos los llevaban en una bolsa, los llevaban en la mano. Ya como hay la vida y todo eso, ya por eso me animé a montar el cultivo, porque ya pues con las vías de acceso ya todo es mejor, ya se le minoriza uno los gastos de transporte. Antioquia piensa en grande. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el Ferrocarril de Antioquia, megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Sex Underwear, Sex Underwear, diseño y confort para toda la familia. Sex Underwear, Sex Underwear, tu marca interior. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Proseguimos en el superdebate. Bueno, ayer Nacional se clasificó, derrotó a Jaguares. No fue fácil, porque el Jaguares empató la serie 2-0, iba ganando el Atanasio, pero después Nacional hizo los cambios 1-1, 2-2, y ya en el minuto 93, en el minuto de Dios, apareció Dairo Moreno, marca el gol, hizo dos golazos ayer, por eso lo consideramos la gran figura del partido y le entregamos los premios a Dairo Moreno, que al final habló así del juego con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha Excel Tienda, Dairo Moreno, que ya lleva 12 con Atlético Nacional, consigue los mejores tenis, todo a crédito, sin cuota inicial. Señor, Nacional 3, Jaguares 2, marcó dos goles, ya lleva 12. Creo que muy contento, la verdad que el resultado es muy importante para nosotros. Ya estamos en la semifinal y esperar ese primer partido. Vea, le entrego estos espectaculares Converse para que usted cachaque con una buena chaqueta, se ven bonitos, si no la talla. Centro Comercial Unicentro. Usted ya conoce la ciudad, en Converse los puede cambiar en Excel. Ah, muchísimas gracias por el email, la figura de la cancha. Oiga, ¿quién fue jovencito el jugador más deseado del partido? Según las redes sociales fue Dairon Moreno. ¿Y el gran equipo de Rafa Golinares? Igualmente. ¿Y usted qué dice? Dairo Moreno. Señor Dairo Moreno, la figura de la cancha, Sex Underwear, ¿por qué le complicó la vida Nacional? No, por ahí sabemos que estamos un poco desconcentrados, un poco relajados, pero bueno, sacamos la casa de la arquera de equipo grande y dimos la vuelta al partido. Aquí hay un kit de Sex Underwear, todo a crédito, sin cuota inicial. Oiga, este naranjado le pega a usted. La verdad que muchísimas gracias por estos regalos. Bueno, ¿qué piensa para lo que viene? No, la verdad que partido muy importante, sabemos que semifinales siempre juega así y hay que salir a ganar. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo, ¿cuánto lleva ya? Ya llevo dos con este, muchísimas gracias. El beso de la modelo, mentiras hombre, que Dios lo bendiga. Chao pues, gracias. Ahí estaba Dairo Moreno, señoras y señores, vean el joven como le entrega todos los premios, el duendecillo de Rafa Gol, mírenlo, mírenlo. Señoras y señores, este es el superdebate. Bueno, felicitaciones Dairo Moreno, yo en este momento ya se empina como goleador del fútbol colombiano, señor González. Excelente, excelente, y sí es cierto, ayer me alcancé a asustar cuando el partido se puso 2-0, pero el global de la serie da 6 para Nacional, 3 para el equipo de ¿cómo es que se llama? Jaguares. Sí. Jaguares. Vamos a ver, señores del Nacional, no se ha ganado absolutamente nada. Falta por recorrer
un camino con dos rivales extras que vienen ahí amagando. Hay que recorrer un camino extra. No se ha ganado absolutamente nada. Yo no voy a pedir días cívicos, ni caravanas, ni fiestas por un partido, por una clasificación. Yo pido la caravana y la fiesta el día que seamos campeones. Aunque, según mucha gente, ¿para qué la Liga Colombiana? ¿Eso para qué? Una liga pichurria mala. Y todo el mundo hablando de la Liga Colombiana. Y todo el mundo bregando a meterse a la mala, a la maleva, a la siniestra Liga Colombiana. Todo el mundo bregando a meterse a ella. Bueno, de todas maneras, fue una presentación de jerarquía, pero regalamos 60 minutos y 60 minutos en finales no se pueden regalar, señores de Atlético Nacional. Y cuando hablo de señores del Nacional, incluyo desde el directivo máximo hasta el último empleado del equipo verde. Ah, esa es la misma voz que minimiza los equipos Huilita, Cortuluacito, Jaguarcitos. Ah, es la misma voz. Ocupate y hoy en día defiende el fútbol colombiano. Ocupate el que más ha atacado, es que uno escupe para arriba de la cara, sí, le cae. El que más ha atacado la Liga Colombiana, que los equipos son muy malos, que todos son iguales. Es más, se equivocan los nombres y dicen, es que todos son de la misma. De la misma gallina. Ah, bueno, entonces la Liga Colombiana vale huevo porque no está Medellín. Punto, ya, tranquilo. Ocupate de lo tuyo porque no están. Para ver. No están en la Liga Colombiana. Y ve, Uber Boder dijo anoche, muy prudentemente, sin enojarse, que el tercer gol de Nacional estaba en fuera de lugar. Fue en fuera de lugar. Y entonces, anda quejate a la Liga que nos quiten el tercer gol. Si nos quitan el tercer gol y le ganamos 5-3 en la serie. Si nos quitan el tercer gol, anda quejate. ¡Anda quejate! Pero este tipo sí, pues, es el colmo a la de fachatez. Bueno, cirujano, hablando de Nacional con su equipo eliminado, yo estuviera en un duelo, porque yo sí siento mi equipo aquí. Estuviera en un duelo y no hablando de los demás, bregando a tapar los problemas de mi equipo. A ver, yo sí, Augusto, siento a Nacional, bueno, aquí y me duele que lo eliminen. El mismo técnico Rinaldo Rueda al final dice que estuvo comprometido el resultado, ¿no? Que mantuvo alto nivel de competitividad y de agresividad del equipo visitante, pero que los cambios marcaron la diferencia ya en la etapa complementaria. Un equipo que tiene banco, otro equipo que es limitado y nómina indudablemente. Dairo Moreno llegó para hacer goles en Nacional y lo está demostrando, y fue cuando en su momento y considerada la contratación del semestre para el fútbol colombiano. Jugador importantísimo que ha entregado un nivel óptimo en cuanto al tema de la exigencia de ser goleador y lo está logrando. Y el tema de subir rendimiento de algunos jugadores. ¿Será que Checha Mosquera y Dajo me andan tan mal que tienen que improvisar a Rey Rodríguez como punta por izquierda? Bueno, es decir, desconocer que Nacional hizo un partido mediocre ayer sería otro exabrupto también. ¿Cómo que has dicho? Mediocre Nacional. A tal punto que estuvieron, como ellos mismos lo han reconocido, apurados, azocados, como diríamos por allá en Monpós, sobre el terreno de juego. Hugo Bodri y su muchacho se las traía bien, metió dos goles a Atlético Nacional y estuvo preocupado el equipo. Hasta que Atlético Nacional dejó un poquito el pinchamiento en el terreno de juego, de dársela de que son los reyes del mundo. Y la Liga Colombiana es muy grande. Ponerse serios y jugaron fútbol. Sacaron la jerarquía que un equipo serio de eso es capaz de implementar en el terreno de juego, de imponer, y eso hizo. Te recuerdo que tiene el máximo puntaje de la fase clasificatoria. Te lo recuerdo, por si no sabes. Por un partido Nacional se equivoca, ¿por qué se equivocó? Ya es lo peor. Te recuerdo que tiene el máximo puntaje. No, y a estas alturas es el Luciano máximo González. Puntaje en el fútbol colombiano. No se puede dárselas ahora de sobrador aquí. Pues, todo el mundo sabe cómo le fue a Nacional la campaña, claro, pero si no olvide que eso terminó y que ya estamos en otro torneo. Bueno, vamos a la final del juego. Los hinchas de Nacional, ¿qué dicen los hinchas de Corazón de Nacional? Clasificaron. Ahora les toca con Millonarios. Los hinchas de Corazón hablaron así con Don Elkin. Señoras y señores, ya hay semifinalista del fútbol colombiano, el equipo Atlético Nacional. Y vamos a saludar al hincha de Corazón, el verdolaga, porque a Jaguares lo volvieron unos mininos. Opinión. No, a nosotros no nos podía quedar grande ese equipo. No,
¿Por qué? Porque Ron con cuatro. A ver, joven, venga para acá. Oiga, qué buen peinado. Opinión del partido. A ver, Nacional, desde que salga a la cancha tiene que jugar con todo. No esperaba que nos hagan dos goles para meterle huevas. ¿Usted qué dice? Oiga, qué buen disfraz. Ah, no, usted es así. Opinión. No, pues, ya. Supuestamente nos había ido muy bien en Montería y venimos aquí y salimos relajados en un primer tiempo que no era así. A ver, ¿qué dice usted? Yo que iba Nacional, siempre, siempre. Señoras y señores, volteo por aquí, calmaos. Opinión del partido. Increíble, súper... ¿Cierto? El mejor. ¿Dónde está tu mamá? Aquí. Opinión, señora. No, excelente, muy felices, muy animados y vamos por esa semifinal. Vamos. ¿Usted qué es con ella? Ella es la mamá de la niña. ¿Y usted? Excelente amiga. No más. No le echa a los perros, no. No, ella me lo echa a mí. Ah, opinión del partido. Excelente, espectacular, todo muy bien, Nacional el mejor hombre. A ver, yo volteo por aquí. Hola, muñeca, ¿cómo me le va? Mucho gusto, Elkin Lavó. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Opinión del partido. El verde es el mejor, yo sabía que iba a ganar. ¿Y este señor quién es? Él es mi primo. Su primo, oiga, le quedaron bien las trencitas a la niña, lo felicito. Sí, muchas gracias. ¿Opinión? No, a Diego Arias le faltó un poquito, pero no, ya estamos campeones, campeones. ¿Qué ojo en usted, qué hombre? Excelente, Mateo es el mejor, no hay que guardarlo en el banco porque después nos sacan. No debemos dejarle nada a los rivales. ¿Ay, cuánto no te afeitas? ¿Cómo? Ayer. ¿Ayer? Pero por aquí. Sí, porque arriba grave. Que Dios te bendiga. Los portolas. Uy, ojo, no me muestres eso, Baco. ¿Opinión? Pareció muy chévere el partido. ¿Usted qué dice? Sufrido, pero... Oiga, llegaron puros tuzos aquí hoy. ¿Opinión? Los calvos somos muy interesantes. Sufrido, pero se ganó, se ganó. ¿Usted qué dice? Ganamos. Uy, que oiga, estás madurando la voz, estás creciendo. ¿Cierto? Sí. ¿Opinión? Oh, el verde lo mejor. Sí. Para la final. Oiga, qué mana de tuzos, pues. Están estando en malos tuzos. Para la final. ¿Usted qué dice? Somos sufridito, pero muy bueno. ¿Y usted? Estamos con todas. ¿Usted qué dice? A ver, joven. No, ganamos bien, bien partido. Señoras y señores, voy a terminar con mis amigos, los cantores de Chipuco. Y llegó doña Marina. Oiga, hola, doña Marina. ¡Ay, qué sufrimiento, por Dios! Sufridito, pero ganamos. Se vio el bozo, doña Marina. ¡Hola, coronel! Un saludo bien especial y vamos, vamos, mi verde, por una copa más. Esta hinchada te quiere y siempre te va a apoyar. Tiche al lado. ¿Cómo, cómo? ¡Rafa Gol! Oye, ¿usted quién lo peina? No, me conectó a 220 y aprín. ¿Y usted qué? Oh, bien, 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 contentos, contentos. Usted sabe que... La misma que la voz, vea, bienica. Señoras y señores, aquí terminamos con ustedes, los hinchas de corazón. Aquí estamos los verdolagas. Bueno, sacamos las conclusiones del juego de Nacional. Luciano, su conclusión. Se ganó de jerarquía, como tiene que pasar con los equipos grandes. Ganar de jerarquía. Y hablando de duelos, vos ya elaborates el duelo de la eliminada de la Copa Libertadores y de la Copa Suramericana juntos, porque pues al menos nosotros estamos en la Copa Suramericana. Pues claro que lo elaboré. Pues claro, porque a mí me duele Nacional. Es no que te tengo, preocupas por otra no cosa. Lo tengo. Te cae en la cara. No tengo a mi equipo para darme vitrina como él, como vos. No lo que tenés superado, a Medellín para no darte vitrina. Y no cuando lo me digan barra, es cuando es el no, no sí, claro que no lo elaboré. ¿Cómo lo voy a elaborar si me duele mi equipo? No como vos, que tenés a tu Medellín. Sí, Nacional sufrió un poco más de la cuenta, pero repetimos, con los cambios mostró la jerarquía de los jugadores que tiene en la banca. Lo normal hubiera sido que hubiera remontado el marcador frente a Jaguares, pero verse perdedor, eso sirvió para crear el revulsivo y subir el nivel de jugadores que se necesitaban en la cancha. Y qué bien Matheus Uribe, que llega sin, apenas llegando de esa lesión y mostrando su buen nivel. ¿Qué hay que hacer con el equipo que opta a la siguiente fase? Aplaudirle. ¿Ah, felicitaciones, sí? Atlético Nacional. Nos tapamos. Estás en la otra. Bueno, nos y hacemos la pausa comercial. La pausa comercial la hacemos a nombre de Excel Tienda, porque en Excel Tienda tenemos las mejores marcas de zapatos en calzado deportivo, donde usted encuentra todo a crédito y sin cuota inicial. Las mejores marcas. Lucio. Sí, señor, esta es una maravilla, marca Converse. ¡Qué espectáculo de zapato! ¡Mírenlo, mírenlo! No me acuerdo.
Y esta es otra nueva colección de Converse. Maravilloso. Que convierte tus pies en elegancia. Converse nueva. Este es el Converse clásico. Apenas es para dar estilo y elegancia. Adquiéralos en Excel Tienda. En nuestras tiendas de Mallorca, Puerta del Norte, Premio Plaza, Los Morinos, Unicentro, Camino Real, Diamante, ahora también. En San Diego, local 1215 y en el Parque Comercial Florida, local 9935. Excel Tienda. Y estamos con Soy Digital, impresión, impresión digital en gran formato. Todo en publicidad y decoración de locales comerciales. Info 444-7071. Estamos sobre la avenida Guayabal. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Es una vía pavimentada, es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo. Yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda, entra por las calles. Y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, por ellos están en estas. Antioquia piensa en grande. Del 9 al 18 de junio, vive una gran fiesta en el Diamante con la promoción Días Brillantes Diamante. Bonos, descuentos y experiencias, porque Medallo tiene su promoción de mitad de año del 9 al 18 de junio. Colibrí, los que nunca te fallan. Cuando puedes hacer tus giros hacia nuestros más de 18 mil puntos Gana a través de su red y en todo el país, es más fácil estar cerca de lo que quieres. Gana cerca de ti. Hola Colombia, soy Chris Froome del equipo Sky. I know you're really enthusiastic about cycling and the Tour de France, and also Nairo Quintana. That's why I'm really glad to announce that very soon the TAP Colombia by the Tour de France coming to Medellin. Do your best and be ready to live a true Tour de France experience. Nos vemos pronto. Good luck to everyone. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas, megaproyecto con impacto social, económico y ambiental que conectará los municipios de Antioquia. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Por economía, garantía y calidad. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitú. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Proseguimos en el Superdebate, los temas polémicos del día. Les recordamos que este debate de lunes a viernes está en emisora Claridad. De hecho, a esta hora estamos enlazados con emisora Claridad, retransmitiendo el programa, pues por la cuestión del fútbol que terminamos tarde, lo enlazamos, pero usted puede, la final Nacional Millonarios no se la pierda por emisora Claridad. Me imagino que va a ser este miércoles. A ver, ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones, la próxima fecha. A esta hora, ¿cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Vilma. Nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha, en la segunda fecha de los cuartos de final del campeonato colombiano. Buena presencia del público en los estadios del país y la principal estuvo en el partido de ayer de Nacional, donde asistieron 21.131 espectadores. La segunda en el partido esta tarde de Medellín, 21.130 espectadores. Y la tercera en Bogotá, Estadio Nemesio Camacho, El Campín, donde asistieron 20.981 espectadores.
Lo acumulado está de la siguiente manera: primero Medellín, 523.947, segundo en Cali, 392.756, tercera en Bogotá, 365.967 espectadores. El equipo con más asistencia en Medellín, 269.801 espectador. Los resultados de esta fecha: Pasto 0, América 1, Nacional 3, Jaguares 2, Millonarios 2, Bucaramanga 0, Medellín 3, Deportivo Cali 1. Las llaves quedaron de la siguiente manera: en la llave A, primero Nacional 6, segundo Jaguares 0, en la llave B, primero Cali 3, segundo Medellín 3, en la llave C, primero América 4, segundo Pasto 1, y en la llave D, primero Millonarios 4, segundo Bucaramanga 1. Y la semifinal del balompié de nuestro país se va a jugar de la siguiente manera: Millonarios enfrenta a Nacional y América será rival de el Deportivo Cali. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, señora Veláez, y nosotros sacamos la conclusión de la eliminación del Medellín hoy, señor Gustavo Osorio. A mí me parece que tienen que salir varios jugadores, y yo creo que varios son más de 5 jugadores que no rindieron en este semestre con Independiente Medellín. Y recuerdo que hace un año exactamente por esta época fuimos campeones con Leonel Álvarez, y con menos, porque ahora se tenía un jugador por un escalón por encima de todos como Juan Fernando Quintero. Entonces, para mí sube el día, fracasó. Si se va, no me da ni frío ni calor. Es increíble que aquí no hayan tocado el tema de los directivos del equipo. Claro, porque tiene que quedar bien con ellos. ¿Qué contrató Medellín esta temporada? ¿Qué contrató Medellín? Te paré un poquito Juan Fernando Quintero, sí, que es el mejor jugador que hay en Colombia en el momento. ¿Ah, te paré un poquito? ¿Y de qué y no tenía Leonel Álvarez? Y Leonel Álvarez fue campeón sin Juan Fernando Quintero, y en eso insisto. Un solo jugador para que responda por toda una temporada. Viola. Un solo jugador. No hay derecho, hombre. Y así le va a exigir al pobre técnico. Así lo va a exigir al técnico. Entonces, con esa nómina fue campeón Leonel Álvarez. Con la misma nómina. A este le traen a Viola y le traen al señor Juan Fernando Quintero. Entonces, tenía que ser campeón. De culpa a la directiva del equipo rojo de la montaña, que si quieren seguir con vida la Copa Suramericana, a la cual accedieron con todas las de la ley, necesita mínimo 4 jugadores, pero no Nazarín, ni Lopera, ni Viveros, 4 jugadores de primerísimo nivel. El departamento de contratación de Medellín. Pero Mántico, a ver, señor. Decía Rafa que el Medellín es el fruto de la campaña, de lo que mostró durante todo el semestre. Un equipo de altibajos, un equipo que tuvo partidos buenos, muy buenos en el Atanasio Girardot, pero iba a jugar en condición de visitante, inclusive también de local, y entregó puntos valiosísimos. Entonces mire que es el fruto de la campaña, y el partido, la clasificación la pierde por el mal juego que hizo en la ciudad de Cali. Ese es un mensaje para don Raúl Giraldo, ¿no? Ah. Que es el mayor accionista del Medellín. El departamento de contratación del Medellín tiene que ser modificado, tiene que cambiar. ¿Qué cantidad de contrataciones tan equivocadas en los dos últimos periodos? Así pues que hay que modificar, don Raúl, esa estructura de contratación. Pero no era primero lo último en Guarachas que llegaba al fútbol. Perdóname, Lucio, parece que bien que... Dale, Gitano. Muchas gracias. Bueno, yo no sé qué le exigen al Deportivo Independiente de Medellín. Este muchacho tuvo el equipo durante uno de los primeros lugares. El equipo terminó siendo el torneo como el de mayor goles en el mismo. Te recuerdo, Gitano, que nos eliminaron, no llegamos pero a la final. Pero bueno, y fue campeón. Si es que son 8 equipos, el campeón va a ser uno. No todos pueden llegar a ser campeones. Yo no veo de dónde vamos a sacar la cruz para colgar a este muchacho que hizo una campaña, es que yo estoy equivocado, buena. Porque sostener un equipo en el torneo profesional de fútbol colombiano en los primeros lugares no es nada fácil. Bueno, ahí están las conclusiones del Medellín. Y sí, hombre, Nacional hizo 49 puntos, Medellín fue el segundo con 42. Ahí lo tiene. Otros están como el eslogan de la cadena que decía kilómetros de ventaja. Así fue Nacional y Medellín, eran los dos primeros, y queríamos una final paisa, lamentablemente no se dio. Hoy los 12 ¿Cuál puntos. Ha sido el jugador más goleador del fútbol? De Nacional. Fútbol de Atlético Nacional. Extranjero. Yo extranjero. No lo sé. ¿Usted no sabe cuál es el goleador? No tengo la menor idea. Usted sí sabe, pero se hace el mamerto. A ver, invitamos al doctor Mauricio Tobón, de Gerente de la Idea, que tiene la respuesta. A ver, doctor Mauricio, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Y explíquele a usted. ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Mauricio Tobón, Gerente de la Idea, hincha de Nacional, y el jugador extranjero que más goles ha hecho en la historia de Nacional
es Osvaldo Marcial Palavecino. 84 goles Rafa Gol, para que no quede duda. Está en la jugada, dos menos que el doctor Mauricio Tobón en su trasegar deportivo. Es tan alto que me tengo que pindar. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, con mucha idea. ¿Cómo va la idea en el 2018? Marchando perfecto, trabajando duro por Antioquia. Y toda hora, todos los minutos son para trabajar en favor de este departamento, de una Antioquia que piensa en grande y que cada vez vamos a tener una mejor Antioquia gracias al trabajo que está desarrollando el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. ¿Algún mensaje en especial a esta hora a la señora que lo está viendo en la casa? A la señora, que la quiero mucho, Gloria Elena Rodríguez, un beso especial, un beso lleno de amor, y a Gustavo Tobón. Otro beso de amor. Gustavo Tobón, un beso de amor para mi papá que tanto lo amo y a mi mamá que tanto la amo. Un beso grande. Qué maravilla, hombre, eso se llama ser buen hijo. Señor, que Dios me lo bendiga, qué buena idea. Dios te bendiga, una buena idea para ti, Elkin, y para Rafa y para todos allá. Un saludo, que los quiero mucho. Rafa Gol son mis hermanos. Y un beso para Luciano. También, de amigo. Un beso en esa calva para Luciano, el gran hincha del verde. Dale, Rafa Gol, yo beso no le voy a mandar a Luciano. Bueno, ahí tiene Luciano. No, no sabía que era Palavecino. Tenía mi duda, pensaba que era Londero, pero no sabía que era Osvaldo Palavecino. Osvaldo Marcial Palavecino. Y si Mauricio lo dice, no voy a cambiar esa idea. Osvaldo Marcial Palavecino, que estuvo invitado aquí a los 70 años del equipo Atlético Nacional. A ver, rápidamente, Luciano, un número del 1 al 221. 110. Joana. 110. Luz Elena Ruiz, en el barrio de Belén de la ciudad de Medellín. Nos están viendo cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Gustavo. El número 24. Marlene Montoya, nos ven en el municipio de Itagüí. Cinco personas, cuatro hombres, una mujer. Don Augusto. El número 114. Miguel Arboleda, en el municipio de Girardota, nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. El 210. Nancy Ríos nos ve en el barrio de Manrique de la ciudad de Medellín. Nos están viendo siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. El número 2. Adriana Torres nos ve en la ciudad de Barranquilla. Nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. Y vamos al chat, don Lavoe. Del 1 al 799 en el chat, y en el Twitter y en el Facebook, Rafa Gol al aire. El Salmo 23. Salmo 23. Gana, señoras y señores, don Diego Cartagena respondió bien la pregunta de Pensando en Grande. Bueno, vamos a despedir el programa. Tenemos vitrinazo, vitrina para Cristina. Bueno, para esta señora, hombre, Margarita Agudero Balvin, una señora que tiene 89 años y no se pierde el programa, Luciano. Para don Alejandro Valderrama en Estados Unidos, para el niño José Daniel Cañas y para don Mauricio Pulgaría en el barrio Andalucía. Para la señora Julieta Giorgi, que está de cumpleaños, Mairena Arango, y también para Yurani Salazar. Para toda la descendencia de Juanito Picacho y Paulina Vélez en Envigado, y en Bogotá, Eduardo Cañón, Andrés Álvarez, Mauricio Álvarez Berruecos y Gonzalo Ledesma. Para David y Paola Martínez, hincha de Nacional, para Carlos Posada y Cindy Padilla, que están con su hija Mariana Lucía en Barranquilla, para Julián Valencia en Apartadó, para John W. Gómez, ese gran productor de radio también que no se pierde el programa, y para Mariana Mesa, la hija de Giovanni Mesa, hincha de Nacional en Manrique. Gustavo Morales en los Estados Unidos.